Es un placer estar nuevamente con ustedes en las noches de Estilo DF. Comenzaremos este recorrido con los mejores eventos y personalidades de la semana. La entrevista de hoy gira alrededor de una mujer originaria de Chihuahua. Nos ha logrado conquistar a lo largo de muchos años. Araceli Arámbula estará aquí en Estilo DF. La actriz y cantante nos visita hoy para platicarnos de su vida y no saben la infinidad de proyectos que tiene. Eso y mucho más nos espera esta noche, solo aquí, en Estilo DF. Los invito a quedarse con nosotros. Soy Rebeca de Alba, comenzamos. Esta noche nos engalana la gran belleza de una de las actrices más reconocidas en México, Araceli Arámbula, en la entrevista con nuestra host Rebeca de Alba. Te presentaremos las mejores recomendaciones en entretenimiento, así como un espectacular evento desde la ciudad de Nueva York. Además, conoceremos uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Conmigo descubrirán las opciones en entretenimiento con más estilo. Vamos a ver qué tenemos para ustedes esta semana. Con un impresionante elenco y efectos visuales de primera clase, este fin de semana no te puedes perder Misión Rescate, del director Ridley Scott. Esta cinta, protagonizada por Matt Damon, trata sobre una misión a Marte, en donde el astronauta Marcus Watney es dado por muerto y se encuentra atrapado y solo en el planeta hostil, y con pocos recursos debe encontrar una manera de señalar a la Tierra que está vivo. In your face, Neil Armstrong. Y para los amantes del teatro, si aún no has visto El Rey León, ¿qué estás esperando? El ingenio artístico y creativo excepcional de Julie Taymor, directora de la obra, logra una puesta en escena única, conjugándola con la música inolvidable de Elton John, haciendo de esta obra un espectáculo impresionante que no te puedes perder. Ahora ya sabes cuáles son las mejores opciones de entretenimiento para este fin de semana. La revista ¿Quién? Cumple 15 años. Max Villegas estuvo presente en Nueva York celebrando, bueno, a lo grande, un evento lleno de invitados VIP. Desde la espectacular ciudad de Nueva York, la revista ¿Quién? Festeja 15 años. Estilo DF, invitado especial. Vamos a vivir una gran celebración esta noche, pero por lo pronto, yo aprovecharé para recorrer esta magnífica ciudad. Es una experiencia extraordinaria. Ahorita justamente estoy en el Rockefeller Center, un lugar icónico de la Gran Manzana. Sigan compartiendo conmigo. Un paseo en el que disfruté de la magnitud de Nueva York. Y ahora estamos listos para la gran fiesta que es el verdadero motivo de nuestro viaje. Pues estamos encantados de la vida festejar el 15 de septiembre en Nueva York. Son los 15 años de la revista ¿Quién? Y la verdad es que queremos rendir un tributo a los mexicanos que han trascendido las fronteras, que están haciendo algo grande acá y con un número especial de Nueva York, y hacer el 15 de septiembre aquí y con ellos. El asunto era traer a invitados. Volamos en aviones privados el día de ayer y ahora están con nosotros acompañándonos. Por un lado, fuimos primero al Empire State, donde Casa Dragones y el Consulado de México prendieron el Empire State de verde, blanco y rojo, como por ahí de las 7:15 que anocheció. Eso te habla de la influencia de los mexicanos en Nueva York, ¿no? Una experiencia que no nos podemos quejar, ¿no? Desde que despegamos en el aeropuerto de Toluca, avión privado, llegamos al Hotel Americano, una experiencia de lujo. Una muy buena experiencia, la verdad es que nos han tratado muy bien, como siempre, ¿no? Ya nos tienen bien chiqueados, ya nos tienen muy, muy mal acostumbrados. Sabemos que cuando hay un evento de ¿Quién? O de expansión en general, siempre vamos chiqueados. ¿Qué esperan de esta noche? Hay diversión en general en Nueva York, es inesperado todo y me encanta Nueva York. Es un gusto celebrar el talento mexicano en la ciudad de Nueva York. Por supuesto, que viva México. Sigan con más de Estilo DF. Yo soy fiel seguidora de las personalidades mexicanas más reconocidas y exitosas. Y hoy conocerán a alguien realmente sobresaliente. ¿Quieren saber de quién se trata? Chequemos la siguiente cápsula. Mi
Mi amor por el deporte empezó desde chico. Empecé con el fútbol, yo creo que como casi todos aquí en México, pero a los 13 años decidí cambiarme al remo. Ese mismo año califiqué a la Olimpiada Infantil, saqué dos primeros lugares y un segundo lugar. Y como que eso mismo hizo que me fuera poniendo más metas. La parte difícil fue cuando ya tenía como 17 años, 18, en donde empezaban a salir mis amigos en la noche y yo no podía porque tenía que entrenar al día siguiente, me tenía que levantar a las 5 o 6 de la mañana. Al final también lo que te deja el remo no tiene comparación con lo poco que sacrificas. Yo solo había visto en la tele los Juegos Olímpicos. Al momento después de llegar allá a la villa y ver la magnitud del evento, que en verdad estás en una ciudad con atletas de todo el mundo, con gente de todas las razas, es de las cosas que más recuerdo. Después de mis Juegos Olímpicos de Beijing, mucha gente ya me decía, no, tú ya déjalo y mejor ya dedícate a trabajar, termina la carrera. Yo empecé a conseguir patrocinios, empecé a dar pláticas y entonces de esa forma también poder vivir de lo que me apasionaba hacer. Viví muy diferente los Juegos Olímpicos de Londres a los de China. En Londres, por ejemplo, aparte es la cuna del remo. Entonces eran como 40,000 espectadores, que eso para el remo también es rarísimo. Nada más escuchabas aplausos, gritos, era algo increíble. Yo creo que para el remo me tocaron vivir los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Te das cuenta que un sueño que tuviste por algo que te estuviste preparando por tantos años, de repente ya terminó. Lo siguiente sería Río. La clasificación nacional es en febrero aquí en el DF. Yo creo que lo que más me ha dejado el deporte son las amistades que he hecho. También conocer el mundo, representar a México en competencias tan importantes, eso es algo increíble que realmente solo si haces deporte de alto rendimiento lo puedes vivir. En un momento regresamos. Mientras tanto, no se pierdan el contenido que solo podrán ver en canal sony.com/estilodf. Por cierto, ya llegó Araceli Arámbula, no se la pueden perder. Sabemos que ustedes son de los que están buscando todo el tiempo innovación y estilo. Por eso traemos la opción perfecta aquí en Motor, de la mano, ¿saben de quién? De Nissan. Como empresario y chef, tengo una agenda bastante apretada. Me preocupo siempre por verme bien y estar bien acompañado donde quiera que voy. ¿Cómo defino el éxito? Hacer lo que soy, creer en mi pasión y seguir siempre adelante. ¿Cómo llegar al éxito? Fácil. Número 1, encuentra tu pasión. Número 2, libera tu yo interno, ese que es como un demonio enjaulado y te pide salir al exterior. Eso es lo que te llevará al éxito. Número 3. Acepta quién eres. Todos tenemos defectos. Aprende, supéralos y confía siempre en ti. Sigue tu rumbo sin miedos. Y créeme, llegarás. Aquí me siento libre. Nissan, innovation that excites. Llegó el momento esperado. Esta noche nos acompaña una de las más reconocidas personalidades del mundo del espectáculo. Su evolución, talento, belleza la han colocado como la mujer que es hoy. Vamos a ver de quién se trata. Araceli Arámbula es una de las actrices más reconocidas de la televisión y del teatro en nuestro país por su gran talento para interpretar un sinfín de papeles. Ella ha logrado cautivar al público de habla hispana con su espectacular belleza. Por ser uno de los rostros más reconocidos en el mundo de la farándula en México y Latinoamérica, es una invitada de lujo en Estilo DF. Recibamos con un fuerte aplauso a la talentosa y guapísima Araceli Arámbula. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. No, qué gusto. No sabes la felicidad, el gusto de tenerte
en Estilo DF y, bueno, sobre todo verte después de tantas cosas, ¿no? Porque si no estás en telenovela, estás en teatro, estás siempre con planes de hacer mil cosas, además como mamá, siempre al pendiente. Ahorita simplemente en lo que empezábamos la entrevista, tres llamadas. Oye, llegaron. A ver si ya llegaron, si cómo están. Sí, es la prioridad ahorita, ¿no? Por supuesto, sí. Siempre. Siempre, siempre son la prioridad de mi vida, mis hijos. Y bueno, te agradezco estar aquí contigo, que me da mucho gusto saludarte, mi querida Rebe, preciosa. Ay, ahora si habláramos. Tantas cosas tan lindas que nos ha tocado vivir. Sí. Pero además, bueno, pues muy contenta porque sí, como dices tú, es mi prioridad, mis hijos, y qué lindo poderlo combinar también con el trabajo y bueno, con la actuación, con el teatro, con todo. Hace un momento fuera del aire me estabas por comentar una anécdota de uno de tus hijos. Ay, sí, de mi querido Bueno, habrá muchas, pero de Daniel, el más pequeño. Sí, de los dos. Sabes que realmente, bueno, están ahorita en una edad tan simpática y tan maravillosa que los estoy gozando y estoy muy contenta también de que mi nueva telenovela, que bueno, ya lo había mencionado, que es Doña Bárbara, estamos con la preproducción y todo de la telenovela, me dice mi hermano, ay, cámbiale por favor a tal canal que está ahorita la película de Doña Bárbara, de María Félix, ¿no? Y yo, ay, claro que sí, estaba yo con los niños en la tarea y cosas, pero cambio, y de pronto sale ya la doña y yo viéndola y todo, y entonces me dice Dani, ay, mamá, ay, ya estás como mi Tito. A ti también te gusta ver las caricaturas sin color. ¡Ay, es buenísimo! Dice, a blanco y negro. Es buenísimo. ¿Por qué? Y yo... Oye, moría de risa, bueno. Aquí hablamos de estilo, de moda, de todo un poco. Y ahorita me llama la atención lo que me estás contando porque, bueno, la doña emblemática. Sí. Una belleza espectacular. Y ahora tú eres Doña Bárbara. Bueno, es una bendición y una suerte tener este proyecto en mis manos que nunca me imaginé, te lo puedo decir que nunca me imaginé. Realmente siento una gran admiración y respeto, como todos, por María Félix, que es única. Y la conocí, fue en el 98, que estaba yo en Soñadoras, imagínate. Y me la presentó un amigo, pero yo le dije, sí, claro que quiero saludarla. Sí. La saludo y muy linda. Me agarró la cara y me dijo, ay, qué linda niña. Y yo, ay, bueno, me sentí súper halagada y súper contenta y nunca me imaginé que me tocara hacer ahora este personaje. ¿Cómo es esta Doña Bárbara? ¿Cuál es su estilo? ¿Cómo piensa? ¿Qué va bueno, a pasar ahí? Bueno, estamos ahorita trabajando mucho en todo esto y sí lo estamos preparando muy bien con el escritor. Y bueno, me dio mucha emoción porque, ¿sabes qué? Primero que nada, terminando Los Miserables, descansé un momento, pero claro, estaba también con el teatro, ¿no? O sea, fui a los escenarios en vivo. Yo no te he visto descansar para Oye, nada. No he descansado nada, la verdad. Y no, porque terminé en diciembre y justamente sí. Estrené en finales de enero el teatro. Entonces, he estado Eso en una fue gira. El descanso, ajá. El descanso realmente fue menos de un mes ahora en agosto y sí. Retomo ahorita en septiembre otra vez en Acapulco, retomo la obra de teatro porque los hombres aman a las chicas fuertes. A las chicas fuertes, a mí me urgen esos. Porque los hombres lo aman a las patronas, así le digo yo. Ah, está buenísimo. Oye, pero bueno, el caso es que en ese momento me dicen, el próximo proyecto que vamos a hacer, y yo les dije que tenía muchas ganas de hacer una serie, pero ahorita sí. Están los horarios llenísimos, viene una serie tras otra, entonces me dijeron, mira, tenemos una novela muy especial para ti, es Doña Bárbara. Entonces, bueno, Rebe, yo no pude decir desde que no. En ese momento dices. Dije, bueno, está Adelante. Bien. Y además es una historia que hace poco tiempo la hicieron también con Edith González, que Edith la quiero mucho, la admiro, la respeto sí. Y le mando muchos besos a mi querida Edith, que espero que esta novela sea tan buena como fue la de ella, porque, bueno, es un reto enorme. Es un gran reto. Enorme, no creas. Estoy trabajando muchísimo en esto porque es un reto muy grande. No, pero es que además, Doña Bárbara, o sea, está de moda ser una mujer fuerte, independiente, que dice Así. Lo que piensa, ¿no? O sea, ese mujerón... Que es con agallas. Te llaman y así eres tú en la vida diaria. Me encanta, ¿sabes? Me encanta hacer eso porque ahora... Bueno, con la patrona fue una cosa así, muy fuerte. Y ahorita la patrona sigue teniendo éxito en muchos países, cosa que pues también me da mucho gusto después de 3 años. Y después cuando hice Los Miserables, muy bien, una historia muy linda, pero también muy sufrida. Sí, que yo la sufrí mucho. Es todo un sufrí tema, muchísimo. Un clásico increíble. Un clásico pero... maravilloso y un reto también mucho, muy importante para todos y para la escritora. Imagínate, ¿no? Para Valentina Párraga lo hablábamos sí. Y decía, bueno, para mí es un súper reto después de hacer la patrona también, porque ahora con Los Miserables, bueno, esperemos que a la gente le guste mucho. Es un reto tener el nombre de Los Miserables sobre nosotros. Pero bueno, nos fue bien con esa historia. Sí. Y ahora viene una historia muy diferente porque ahora sí viene la mujer que todos quieren ver y que yo también quería interpretar, una mujer fuerte.
fuerte, con agallas, una mujer que bueno, se va a traer a los hombres ahí sufriendo. Más, así se los trae en la vida real. Tienes una carrera en la música, en la actuación. ¿La música en dónde queda en este momento? ¿No hay tiempo? ¿Te late hacer después un disco? ¿Sabes qué? Me encantaría, y me lo acaban de proponer hace poquito. ¿Ah, sí? Y la verdad es que siempre me ha llamado muchísimo la atención la música y me encanta. Yo creo que la música, crecí con ella porque mi abuelo cantaba y mi abuelo era parte de un trío, y pues para mí la música de los tríos, olvídate. Crecí desde niña con ella. Me fascina. Y además, ¿sabes qué? Para mí mi abuelo fue una inspiración muy hermosa, porque yo me acuerdo que a los 5 años íbamos por él al aeropuerto, mi papá y yo, me agarraba y me llevaba, vamos por tu abuelo, y yo lo veía bajar de traje guapísimo con su requinto, y bajaba él del avión, que eran los aviones que todavía no había, ya sabes, los gusanos, que bajaba él del avión, que era tan lindo, porque yo lo veía desde que bajaba del avión, hace poquito. ¿Cómo se le queda a uno eso? Eso. Porque a mí de mi bisabuela también se me quedaba el cómo estaba vestida siempre, sí, los zapatos, etc. Mi abuelo siempre andaba guapísimo, era un señor alto, de ojos azules, nariz recta, divino, y siempre andaba guapísimo. Entonces bajaba con su requinto y yo lo veía y decía, voy a ser artista, yo voy a ser como... ¿Ah, sí, desde ahí? Sí, claro, pero tenía 5 años. Y yo decía, voy a ser artista y yo voy a cantar. Me gustaba porque yo lo escuchaba a él con la guitarra y la música y todo, y desde ahí... Que, no es que me llame la atención, pero que yo respeto y valoro muchísimo en ti, es el tema de la familia desde siempre. La familia, tus papás, que son lo máximo, tu hermano, siempre la familia. Pues tengo la fortuna de tener una gran, gran familia como tú. Sí, sí. Gracias a Dios tenemos la fortuna de contar en este momento fue hace poquito cumpleaños de mi papá, y bueno, estuve ahí apapachándolo y abrazándolo mucho, que fue su cumpleaños y lo festejamos con tríos también. ¿Me cuentas ahorita a ver qué cantaron? Porque tenemos que ir a un corte, perdón. Ahora volvemos con Araceli Arámbula. Y estamos de regreso con Araceli Arámbula y vamos a empezar a hablar un poquito de los boleros. Ay, sí. Lo que se le cantó a tu papá. Oye, ese día. Bueno, es que él estuvo cantando también, no creas. Él encanta cantar y estaba muy alegre, muy feliz por ese cumpleaños. Y bueno, yo también le canté ahí la de una canción que yo me acuerdo mucho cuando estaba chiquita y estaba el trío, mi abuelo. Y él me cantaba La Espinita, entonces ese día yo se la canté a él. Le digo, ay, es bueno, genial tener esta vida familiar. Sí. Ahora, ¿cómo viene ese cambio en donde Araceli iba creando su propio estilo? Pues bueno, yo creo que al paso del tiempo vas de pronto creando, y según cada personaje también es diferente, ¿no? En esta ocasión, mira, me corté el cabello y se me antojó. Muy sofisticada. Muchísimo. Guapísima. No, no eres como de cambios muy arriesgados. Yo tengo unos años que te veo así, muy chic. Bueno, una vez que me corté el cabello chiquito, después de abrazarme muy fuerte, me lo corté y me lo puse rojo. Porque estaba yo en Italia y dije, ay, se me antoja. Y ahorita se me antojó muchísimo cortármelo. Entonces, pues bueno. ¿Y tu estilo cómo lo definirías? Mi estilo, mira, a mí me gusta mucho actuar y hacer diferentes personajes. Y cada vez que hago un personaje, te metes en esa vida y en ese papel y empiezas a tener ese estilo del personaje. Y ya después vuelves a crear otra vez tu propio estilo de alguna manera, dependiendo lo que estás viviendo. ¡Qué curioso! Lo que estás... A mí así me pasa, porque digo, ay, ahorita me olvido que soy actriz, que soy artista. Vamos a agarrarnos con Doña Bárbara. Y con Doña Bárbara, ¿quién bueno, sabe? Quiero decirte que ya he comprado varias cosas. Sí. Desde ahorita, de repente veo un sombrero y digo, este es para mi Bárbara. Esta blusa es para Bárbara. ¿Estás vistiendo a tu personaje? Ya lo estoy vistiendo a mi personaje. Otra cosa que también me estabas contando fuera del aire es sobre el deseo profundo de abrir tu fundación, el tema de los niños con cáncer. ¿Cómo llega esto? ¿Cómo empieza a suceder? Bueno, mira, realmente crecí gracias a mi madre y a mi papá también, pero mi mamá era una luchadora incansable que siempre estaba ayudando gente y siempre, mi hermano me bromeaba mucho y me decía que yo que era adoptada y que yo era hija de una tarahumara, que mira, los tarahumaras los amo. Precisamente mi fundación, sí, quiero ayudar tierra. A los tarahumaras. Pero llegaban los tarahumaras y mi mamá siempre los invitaba a comer y les daba comida y les daba, o sea, los niños, cuando llevaban niños, mis juguetes, y yo escogía qué juguete, o a veces jugaba con ellos y se los daba. Sí, me involucraba mucho, pero mi mamá siempre. Entonces mi hermano decía, mira, ellos son tus hermanos. Me decía, a ti te... Y tú eres adoptada. Me decía, mi mamá te cambió. Siempre jugaba con eso. Entonces le digo a mi hermano, mira, pues qué bien, ¿eh? Ahora nos hizo bien el cambio y ahora nosotros tenemos que ayudar. Entonces, mi fundación, yo siempre la he querido hacer para mi gente de Chihuahua, para los tarahumaras, pero coincidió que de pronto, gracias a una amiga, me estuvieron
localizando del hospital infantil para grabar unos videos. Unos videos para los niños, un niño que se llama José Manuel, que si me ve José Manuelito, mi Manuelín, te mando muchos besos, y Evelyn también, mis preciosos niños, okay. que hicimos un clic muy bonito, porque ellos me grabaron un video, a Evelyn todavía no la conozco en persona, pero hablamos mucho. ¿Te quisieron conocer? Me quisieron conocer, ellos también me pidieron que les hiciera un video, les grabó un video y ellos me mandaron, José Manuel me mandó el video antes, y me dijo, hola Araceli, soy José Manuel, y tenía 9 añitos, entonces ya me encantaron los niños, los fui a visitar al hospital, al niño lo operaron y cumplía años, lo operaron martes y cumplía años el sábado. Y pues, como estaba en que salía del hospital y no, me organizé una fiesta con Cepillín. Como ya habíamos hecho programa él y yo, me dijo, Ara, claro que voy, y le hicimos la fiesta a Manuelín. Entonces, ahora estoy muy involucrada y quiero hacer mi fundación para niños felices, niños sin cáncer. Es un gran nombre, niños felices, niños sin cáncer. Yo quiero ver a todos los niños felices, que son angelitos, inocentes, divinos, con una sonrisa y unas ganas de vivir, y que de pronto los ves atacados por esta enfermedad, que hace ratito te decía, el cáncer no significa muerte, significa lucha. ¿Sí? Y todos debemos ayudar, porque nadie sabe en qué momento tú mismo o alguien de tu familia, alguna persona que quieres mucho, padece esta enfermedad. Así que todos debemos de colaborar. Y te traje una cosita, un detallito. Sí, un detallito muy lindo. Algo que Daniel Espinosa y yo estamos haciendo. No, bueno, ese Daniel. Ay, Daniel, lo amo. Daniel, qué bárbaro, es un próspero. Pero además, ¿sabes qué lindo? Porque mira, la obra mía de teatro tiene mucho que ver con esta palabra. Sacamos este dije porque todo el 100% que cuesta ese dije es donado a mis niños con cáncer. Entonces, eso se vende en las tiendas de Daniel y en la obra de teatro, y es donado a esta fundación que estoy abriendo para mis niños. Y es súper cool. Y sí, se llama cool. Claro, es que si tú ves la obra tiene un significado muy especial, porque Dulce, mi personaje, se la pasa diciendo cool. Entonces, eso lo hicimos, pero a mí se me ocurrió, pues bueno, que juntos lo hiciéramos, como estamos haciendo una colección infantil que se llama Sweet Dreams, Daniel Espinosa y yo, inspirada en Miguel y Dani, que es, me inspira en mis hijos. Entonces, ahora juntos, él me diseñó esto precisamente para la fundación. Sí. Es algo que manejamos mucho en el lenguaje mexicano, ¿no? Así es. Una especie como, pues, para decir que todo está bien. Todo está súper. Y está increíble, porque dentro de una fundación, eso es lo primero. La actitud bien, hacemos las cosas bien, le damos la vuelta al cáncer. Que los niños se sientan muy cool y muy felices y muy sanos. Esto va a quedar perfecto en mi cuello. Va a quedar súper cool. Muchísimas gracias. Se ve súper cool. Oye, y algo me querías comentar. Ah, bueno, pues que aparte que te quiero invitar, por supuesto, a la inauguración. Sí. Se llama CBI, Medical Spa. Estoy muy feliz porque tiene muchos tratamientos maravillosos. Entonces, cada vez que yo voy a empezar un proyecto o que regreso de una gira o voy a empezar la gira también, voy y me hago mis faciales, mis corporales, todo. O sea, tiene 1,000 tratamientos maravillosos. Wow. Que tú me dices de pronto, oye, te veo muy delgada. Bueno, sí, porque ahí ando haciendo ejercicio. No, estás bárbara. Y con las vitaminas y cosas que me da mi hermano. Ahora llegaron unos productos maravillosos que son pastas, pero con mayor porcentaje de proteína y no carbohidratos. Chao, o sea, Carbs. Es también alimentación. Sí, también alimentación. Tratamiento de alimentación y salón de belleza. Ah, bueno, también hay una franquicia maravillosa que tenemos ahí, va a estar al lado, que se llama Jean-Louis David. Es una franquicia francesa que bueno, ahí fue donde me hicieron mi corte maravilloso. Me encanta. Y me cambiaron ahora, así que tenía ganas de tener este estilo. Dije, vamos a estilo de EFE, vamos a cambiar un poquito. Así que, pues muy bien. Que bueno, ahí en Jean-Louis David me lo cortaron. Y ahí capacitan la gente en París. Entonces vienen los chicos con muchas tendencias y novedades y cortes y colores. Entonces los quiero invitar a todos y a ti el día 1 de octubre, que ya va a estar abierto al público. Muchísimas gracias. En Interlomas, y se llama CBI Medical Spa, que es Centro de Belleza Integral, y todo va a estar integrado, ya sea que si tú vas a cortarte el cabello, las uñas, el tinte, el tratamiento, también luego te puedes pasar a la parte médica, ¿no? Que realmente ya ahí es de nutrición, de salud integral. Estás bárbara, ¿eh? Bueno, estoy muy contenta. Todo el estilo, toda la actitud, porque el estilo también es eso, es muy importante. Es la actitud, yo creo. Cuando estás muy positiva y con muchas ganas de vivir y de crecer y de hacer cosas lindas, estoy muy plena y muy feliz porque Miguel y Daniel me tienen totalmente realizada. Sí. Mi familia, bueno, es un pilar muy importante, los amo y los adoro y son mi fuerza. Sí. Y el público, bueno, estoy rayadísima, estoy de verdad... Sí.
Ara familia, muchas gracias. Pues encantados de haberte tenido en Estilo DF. Gracias. Te damos un aplauso enorme. Pay Garza nos sigue sorprendiendo con los mejores looks de portada. Descubramos sus secretos junto con la belleza de Araceli Arámbula en este nuevo Hotspot New Look. Hola, yo soy Pay Garza y en esta edición de Hotspot New Look tenemos a Jean-Louis David y Araceli Arámbula. Te ves guapísima con este long bob. Háblame de qué se trata este nuevo corte. Muy sofisticado, muy lindo y bueno, me lo hicieron en Jean-Louis David. Bueno, me encanta. La verdad es que estoy muy contenta y muy divertida cambiándome y bueno, convirtiéndome, posando y las fotografías. Pues ya estamos listos, vámonos directamente a este shoot. Ay, me encanta. Vamos a este shoot con mucho amor. Y estamos aquí con Juan. Háblanos un poco de las colecciones que propone Jean-Louis David para estar súper en tendencia. El de Araceli es el Long Bob. Long Bob es el mediano. Es el mediano con la ovalización y el fleco perfilamos más. Y en color la tendencia es 2 en 1 en contraste. Juan, hiciste ya el corte de Araceli del Long Bob, espectacular. Ahora vamos a que hagas todo el styling. Vamos. Araceli, ya me metí aquí hasta tu camerino para que me cuentes tus secretos y que me digas de qué se trata este tratamiento de Therapist de que gastas. Bueno, la verdad es que me hicieron el tratamiento y me gustó muchísimo, porque me dejó el cabello súper bien. Me lo hicieron ayer y estoy encantada. Además, huele riquísimo. Huele delicioso. Es súper rico. Y es de la planta de la resurrección. Oye, es que de verdad resucita el cabello, Pruébenlo porque está maravilloso. Te ves guapísima. Este definitivamente es un look de portada. Araceli, pues muchas gracias por estar aquí en Hotspot New Look. Espero te la hayas pasado increíble. Ha sido un placer para todos nosotros. Ay, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de salir pronto con todos ustedes y además muy divertido ha sido todo. Muchas gracias. Gracias y no se pierdan la próxima portada y el programa de Estilo DF. El próximo Hotspot New Look. Aún hay más en Estilo DF. No se olviden de visitar canalsony.com/EstiloDF en lo que regresamos. El tema del fitness en México crece día con día. Smart Fit nos presenta las mejores opciones para equilibrar nuestro estilo de vida. Nada como entrenar en un ambiente agradable y relajado. Nada como poder tener un estilo de vida activo y saludable sin presiones ni conflictos. SmartFit es capaz de transformar lo complicado en simple. Un gimnasio inteligente. SmartFit nace en el año 2009 en Brasil. Actualmente cuenta con más de 200 unidades ahí en Brasil, 48 en México, 5 en Chile y 1 en República Dominicana. Disfruto mucho correr diario. Me hace sentir sano, poderoso, vivo. Gracias al respaldo de Grupo Martí, Grupo Biorritmo, es posible que SmartFit esté aquí en México. Una red de gimnasios inteligentes hecha para personas que gustan del ejercicio como estilo de vida. SmartFit sigue creciendo en México. Próximamente se inaugurarán sedes en Nuevo León, Estado de México, Distrito Federal y Querétaro. Conoce SmartFit y únete ya. Nos vemos en la próxima. Si eres de los que busca un exclusivo lugar para degustar una buena comida, te presentamos el restaurante Amalia. Es lo nuevo de Polanco. Nos ofrece un sinfín de ofertas gastronómicas. Sin duda, Amalia es un restaurante que tienes que conocer. Miguel, muchísimas gracias por recibirnos en este lugar. Por favor, cuéntanos del concepto. Bienvenidos al restaurante Amalia. Pues bueno, lo que estamos buscando en este espacio es darle gusto a las necesidades que tenemos cada quien.
La decoración me parece increíble, un poco extravagante. Igual que el menú, muy ecléctico, como puedes ver ahí desde los platillos, los conejitos. Afuera tenemos unos muros verdes. El chiste es que vengas aquí a comer y te sientas como en tu casa, pero al mismo tiempo que te escapes de la rutina. Y ahora vamos a pasar a mi parte favorita porque yo ya tengo hambre y tengo que probar. Para empezar, un tiradito de salmón. Lo sazonamos con un poco de ponzu, una salsa oriental, una guarnición de aguacate y unos aromáticos bastante interesantes. Después vamos a comer el filete al cuchillo, que es el filete de 450 gramos, que lo doramos ligeramente en la parrilla y después saltea con un poco de mantequilla, ajo horneado y limón amarillo. Después, un favorito de aquí del restaurante, que es la crema de betabel, que se acompaña de pistaches caramelizados y un poco de queso panela, y de postre una tarta de manzana con un helado de vainilla que hacemos en la casa, que la verdad es bastante bueno. Y es un exótico, pero rico. Vamos a probar. ¡Uf! ¡Wow! Se ve espectacular. Pues disfruta. Todo por su orden. Empezaré con la sopa de betabel. Buenaza. Y seguimos con el tiradito de salmón. El aguacate con el ponzu y la salsa especial le da un toque fresco y perfecto. Seguimos con la especialidad de la casa, que es el filete al cuchillo. La carne está, se deshace en la boca. Me tendré que consentir con este pay de manzana. Cierre con broche de oro. Pues ya lo saben, para quienes somos de buen comer, Amalia es una muy buena opción. Y seguimos con más de Estilo DF. En Estilo DF siempre estamos en los mejores lugares. Y esta vez nuestras cámaras presenciaron un evento exclusivo. Vamos a verlo. Ahorita estamos en el Estadio Sonora, está pasando una super fiesta allá adentro, la música está padre, te incita a bailar, te incita como que a festejar con tus amigos. Un buen sábado en la noche aquí en Hermosillo, se disfruta al 100. A pesar del calor, la gente está súper prendida, entonces como que trae, todo el mundo trae la actitud de bailar y muy cool. Mis amigos, la gente está súper ambientada, era lo que esperábamos, de verdad. Este tipo de eventos a mí me encanta, la verdad, porque le da como que también espacio a gente que se dedica a este medio, por ejemplo, como la música. Como este tipo de eventos no se da tan seguido, o sea, la gente aquí como que se presta un poquito más para enfiestarse al triple, ¿no? Entonces estamos como que muy contentos. Ocasiones que se presten para esto, entonces el hecho de que esté en un estacionamiento está increíble. Aún hay más en Estilo DF. No se olviden de visitar canalsony.com/EstiloDF en lo que regresamos. Estuvimos presentes en la nueva grabación de la campaña de Expedia. Estoy segura que los va a sorprender. Aquí el Behind the Scenes. Guayo Barrera y soy gerente de mercadotecnia para Expedia México y Latam. Estamos aquí para grabar el nuevo comercial de Expedia.mx, el cual va a promover nuestro nuevo programa de lealtad Expedia Plus. Nuestra historia sucede en tres ocasiones. La primera se filmó en un hotel en la Condesa de Acapulco, en donde la acción que vemos es a esta chava reservando su viaje. La segunda es aquí, en la playa, en Acapulco, en donde la historia es muy romántica. Tenemos una pareja disfrutando de la playa, de atardeceres, incluso tenemos hasta algunas tortuguitas. La tercera es un poquito más extrema, pues nos fuimos a los rápidos de la Huasteca Potosina. El verdadero protagonista de esta historia es Expedia Plus, el nuevo programa de lealtad de Expedia. Pues esta pareja logra hacer su viaje a la Huasteca Potosina gracias a los puntos que ganan en el viaje de Acapulco. Expedia Plus es el nuevo programa de recompensas de Expedia.mx, en donde por cada compra que haces, ganas puntos que después te permiten viajar más.
Pues espero que disfruten esta campaña y los invito a que entren a www.expedia.mx y se inscriban ya al programa Expedia Plus para empezar a viajar para viajar más. Nuestro peinado habla mucho de nuestra personalidad y Conair nos hace la vida más fácil. Aquí un excelente tip. Hola, soy Denise y mis amigas me conocen por ser una curiosa en lo último de la moda, las tendencias, todo lo que tenga que ver con estilos e innovación en belleza. ¿A quién no? ¿Se imaginan una secadora para el cabello de altísima calidad, sin ruido y rápida? Pues no tienen que imaginarlo porque ya existe. La secadora con motor sin escobillas. 3Q de Infinity Pro by Conair. El motor sin carbones tiene una vida útil 10 veces más duradera, hasta 5,000 horas de uso continuo en comparación con otras marcas. Tecnología iónica para mayor brillo y sedosidad, eliminando el frizz del cabello en un 75%. Botón de disparo de aire frío para sellar el peinado. Cuenta con 3 configuraciones de temperatura y 2 ajustes de velocidad para que tengas el mejor peinado. Seca tu cabello un 70% más rápido. Perfecto para mi trabajo. En los escenarios, en el camerino, en los photoshoots. La tecnología de cerámica con titanio ofrece calor infrarrojo para un secado de adentro hacia afuera, haciendo un estilizado más delicado. Tecnología e innovación para tu cabello, sabiendo que podemos jugar con él y no lo dañaremos. Su tecnología reduce los decibeles un 40%. ¡Qué emoción! Ya no me voy a quedar sorda. Calidad, silencio y así de rápido. Ya lo saben, Conair lo hace realidad. 3Q, innovación en secadoras de cabello. If you look good, you have good luck. Aquí te enseñamos a preparar las mejores bebidas. Ahora toca el turno de mezquila. Esta noche descúbrelo en Pasatiempos. Cantina La Piedra invita a los amantes del mezcal a preparar una bebida muy mexicana. Mezquila. Tome nota. Lo que necesitas es 2 onzas de mezcal, media onza de jarabe, 2 onzas de jugo de piña, 10 gramos de piña, 10 gramos de manzana, 10 gramos de pepino, 2 rodajas de chile serrano. Si ya están listos, comenzaremos colocando unos cuantos cuadros de piña seguidos del pepino, la manzana y las 2 rodajas de chile serrano. Después agreguen el jugo de piña. Después mortear los ingredientes. Agreguen hielo. Viertan la media onza de jarabe y las 2 onzas de tu mezcal favorito. Coloca el shake y agita. Ahora sí, vertimos en el vaso Old Fashion previamente escarchado con tajín y hielos al gusto. Para terminar, decoraremos nuestra bebida. En esta ocasión, lo hicimos con una hoja de garnish, la garnitura de chile serrano y una manzana lámina. ¿Listos? Disfruten de esta deliciosa y refrescante bebida. ¡Salud! Sé que han disfrutado tanto como yo de este recorrido por los lugares y contenidos más exclusivos, pero es momento de despedirnos. Mientras tanto, continúen siguiéndonos en Facebook, Twitter, así como nuestra plataforma digital estilodf.tv. Soy Rebeca de Alba y nos vemos el próximo miércoles. Tendremos mucho más estilo, recomendaciones y celebridades. No te pierdas la próxima semana a un talentoso dueto musical que nos acompañará en el foro durante la entrevista exclusiva con Rebeca de Alba. Y aprenderemos a preparar una original bebida. Todo esto y mucho más en el Semanario de Moda en México, Hecho Televisión.